Dimensión Cooperativa. El mundo del cooperativismo en pocos minutos. Espacio de Utrahuilca. Un cordial saludo a toda la audiencia de Dimensión Cooperativa. Qué alegría volver a compartir con ustedes todo el acontecer solidario y social. Teniendo en cuenta que este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer, les comparto una reflexión. La forma más rápida de cambiar la sociedad es movilizar a las mujeres del mundo. Bienvenidos y bienvenidas. De regreso a la presencialidad, el programa de educación especial de Funda Utrahuilca. Con una divertida tarde de circo, profesores del programa de educación especial de la Fundación Social Utrahuilca les dieron la más cálida bienvenida al grupo de Jedis. Los principales propósitos y retos es trabajar dentro de una pandemia de modo presencial, porque lo estuvimos haciendo durante 2 años de forma virtual. Hoy la situación se presenta de otra manera, gracias a Dios, presencial, pero el riesgo sigue, lo cual tenemos que concientizar mucho a esta población para que tengamos mucho cuidado, ser responsables con los protocolos de bioseguridad. Desde hace 12 años, el programa de educación especial lidera estos espacios que fomentan el fortalecimiento en las áreas de música, danzas, teatro, manualidades, deportes y refuerzo escolar. La idea es trabajar con los muchachos fuerte en la parte de percusión, trabajar la parte pues, rítmica de ellos, la parte vocal, que veo que hay muchachos con capacidad vocal para poder hacer un grupo. Puede ser ahorita para la temporada de San Pedro, un grupo Rajaleñas puede ser, y en la temporada final podemos hacer un grupo musical navideño. Un total de 50 jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales integran esta gran familia que ven una oportunidad en Jedis para potencializar sus habilidades. Que están muy contentos porque han venido niños nuevos que también para acogerlos a igual van a aprender. Y esto es una sellanza para todos. Yo vengo dando mejor para ellos. Cantar mi música y para que la gente venga a escucharme. Fuiste con otro y para mí verte triste, pero yo solo le pido a mi Dios que no me pague todo lo que tú necesitas. Yo mismo sigo luchando en mi camino. Muchos saludos, me llamo el WAR. Gracias, mi gente. Sonrisas y emotivas palabras fueron los protagonistas en este reencuentro que pasó de las pantallas del computador de nuevo al disfrute de lo presencial. Con ellos hemos estado trabajando lo que es la parte de reciclaje, se les enseña lo que es la teoría del color y a la medida que ellos van trabajando, pues así mismo vamos trabajando con ellos para que ellos aprendan a desarrollar lo que es la parte motriz. Un equipo de docentes con gran experiencia y sentido social listos para iniciar trabajos con estos amorosos seres. A través de una visita, Funda Utrahuilca concretó su alianza para favorecer la soberanía alimentaria en el Huila. Aquí les contamos. Una delegación de la Casa Solidaria visitó el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura del SENA en Campo Alegre, Huila, con el ánimo de conocer la huerta demostrativa desarrollada por parte del proyecto Huertas para la Seguridad Alimentaria, un trabajo de cooperación entre las organizaciones ILA, SENA y Funda Utrahuilca. Vinimos a hacer la visita para conocer cuál es el diseño que se tiene previsto, cómo se puede mejorar esa parte de las condiciones alimentarias de las comunidades que están siendo beneficiarias de este proyecto y muchísimas intercambio de saberes entre tecnologías, prácticas que se pueden desarrollar e implementar con las comunidades campesinas que han venido siendo beneficiarias. Entre esas, pues, encontramos beneficiarios de parte de la cooperativa y de la Fundación Social Utrahuilca. Durante la jornada se conoció la metodología correcta para la implementación de huertas caseras y el manejo técnico adecuado para facilitar el trabajo de siembra y producción alimentaria en el departamento del Huila. Es muy importante con la percepción de un extranjero, de un italiano que se ha formado dentro de la agricultura orgánica y viene a mostrarnos de que en Colombia y en el Huila somos beneficiados o somos totalmente ricos en la cuestión de recursos, en la cuestión de suelos, que en cualquier lugar se puede hacer agricultura urbana, que en cualquier lugar se puede hacer una huerta, se puede tener la soberanía y la seguridad alimentaria para las familias.
el italiano Nicola Michelon, en representación de la organización internacional ILA, hizo entrega oficial de maquinaria agropecuaria con la que se facilitará el trabajo de producción en el centro de formación La Angostura y en las tierras de las familias campesinas que pertenecen al proyecto Mercado Campesino de Funda Utrahuilca, el cual tuvo la oportunidad de visitar en el Colegio Utrahuilca de la ciudad de Neiva. Tiene el objetivo de promover huertas caseras para que las familias tengan la oportunidad de producir las hortalizas y tener fácil acceso a una dieta diaria equilibrada. Por tanto, a través de la colaboración ILA, SENA, Utrahuilca y los demás institutos del territorio del departamento del Huila, estamos promoviendo esta iniciativa y estamos también dando seguimiento a través de la asistencia técnica para que el proyecto se pueda sustentar desde el punto de vista social y económico. El intercambio de experiencias permitió que los participantes se convencieran que es posible tener huertas caseras y asegurar la alimentación sana desde casa. Fundación Social Utrahuilca. Danza. Educación especial. Deporte. Escuela musical. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Escuela política Utrahuilca EPU. Capacitación cooperativa y empresarial. Educación formal. Comunicación. Vinculación a la comunidad. Mayores informes en Funda Utrahuilca. Calle 24-315, teléfono 875-6464. Somos semilleros de talento, solidaridad y excelencia humana. Las reuniones cooperativas se desarrollaron exitosamente. Observemos. La red de agencias de Utrahuilca llevó a cabo sus tradicionales reuniones cooperativas. En esta ocasión, siguiendo las medidas preventivas, se exigió el uso de tapabocas a los asistentes. Para nosotros es muy importante volvernos a encontrar con nuestros asociados en estos eventos, ver que ellos, a pesar de todos los contratiempos, acuden a nuestro llamado a recibir el informe, a recibir lo que le queramos contar sobre las metas, sobre los proyectos. Entonces, para nosotros es muy importante ver la acogida que la reunión ha tenido y que la gente ha llegado desde muy temprano para estar acá con nosotros. Cientos de personas cumplieron la cita propuesta por Utrahuilca. Las oficinas de la cooperativa en Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo y Tolima rindieron un completo informe administrativo, financiero y social del 2021 a los presentes. Además de presentaciones artísticas, durante las reuniones con asociados y asociadas hubo espacio para sortear premios. He contado con la suerte de que haberme ganado un premio. Igual el año pasado la reunión se hizo virtual, también tuve la oportunidad de ganarme un premio. Hace 3 años también, pues, he contado con suerte con la cooperativa. Llevo aproximadamente 6 años como asociado y ha sido una experiencia muy bonita, muy fortalecida, porque además soy microempresario y eso me ha ayudado mucho para fortalecer mi negocio. Cabe recordar que estas reuniones cooperativas son la antesala a la 60ª Asamblea General Ordinaria de Delegados, la cual quedó pactada para el sábado 19 de marzo de 2022. USCO y ASOCOP le apuestan a la juventud a través de su diplomado juvenil. Jóvenes Solidarios, Críticos y Transformadores 2022 es el diplomado coordinado por ASOCOP y el Programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana, inaugurado el pasado 12 de febrero en las instalaciones del Alma Mater. El origen de este proceso le explica una de las docentes. Surgió como una iniciativa de prácticas profesionales en articulación con ASOCOP. El programa de ciencia política llevó un practicante a la dependencia que se encargó de un proceso de construir la escuela de pensamiento político de ASOCOP. Allí nos dimos cuenta que era muy importante generar un diálogo intergeneracional, un diálogo entre los líderes tradicionales del sector, entre las personas adultas y los jóvenes. Son 49 los jóvenes que participan de este diplomado, los cuales vienen con grandes expectativas en búsqueda de conocimientos que pueden aplicar en sus organizaciones juveniles, cooperativas y municipios. Es nosotros como jóvenes ponernos al pie de lucha frente a todas las situaciones que han agobiado a nuestro departamento y a nuestro país, frente a situaciones actuales del gobierno.
Entonces considero que estos espacios, o el principal objetivo de este espacio, es generar las ideas constructivas para poder construir una sociedad más amena, con más diálogo, con más oportunidades para nosotros los jóvenes. Pues entonces considero que este espacio es precisamente para eso, para construir desde la solidaridad, desde el cooperativismo, porque pues aquí hay una delegación bastante amplia que viene en representación de la Fundación Social Utrahuilca, y nosotros pues somos entes transformadores desde la economía solidaria y el cooperativismo. El diplomado contará con 14 sesiones, las cuales se direccionaron al reconocimiento del territorio en el que viven los jóvenes desde el conocimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, junto a los módulos orientados a la cultura política, conocer el Estado colombiano, la democracia y sus teorías, así como secciones dirigidas al sector solidario y el pensamiento cooperativo. Este diplomado nos permite eso, nos permite llegar a un grupo de jóvenes que vienen derivados de distintas cooperativas, como son Cooperativa Utrahuilca, COFISAN, Funda Utrahuilca, estamos también con Credifuturo, FONET, están participando desde Comotor, CONFIE, COPEAIPE. Y la idea es generar un espacio de diálogo en el que los jóvenes ganen voz propia, en el que los jóvenes participen activamente, en el que los jóvenes se formen como ciudadanos y tengan conciencia de las transformaciones urgentes que necesita nuestra sociedad. Que nosotros queremos que después de este diplomado sí se consolide, o sea, con este diplomado consolidemos un grupo, el grupo que va a entrar a fortalecer los procesos de articulación del movimiento juvenil de economía solidaria en el departamento y en la región, pero también quisiéramos que este trabajo sea constante. El gran interés de la juventud en participar en esos espacios de formación política es crucial para la transformación y construcción de un Huila territorio solidario. En este mes resaltamos el trabajo y el compromiso de las mujeres en el proceso de paz y la sociedad. Veamos el siguiente informe. La violencia en Colombia afecta en un alto porcentaje a las mujeres de todas las regiones, pero son ellas mismas quienes, gracias al proceso de paz, se han convertido en un ejemplo de liderazgo, valentía y ganas de vivir con mejores oportunidades para sus familias. Es un cambio de la vida, de la vida de estar allá a la vida normal, o sea, estar ya visiblemente, aunque ha sido más bonito porque podemos hacerlo sin ningún miedo, sin ningún temor y sin escondernos, el trabajo social, que es lo que a mí me gusta, el trabajo en comunidades y trabajar de la mano con los campesinos. En el departamento del Huila, la cooperativa Coagropaz es un ejemplo de trabajo de las mujeres que dejaron la guerra y ahora han asumido la responsabilidad de coordinar proyectos productivos con los que se están adaptando a la vida civil y están sosteniendo a sus familias. El papel de la mujer en Coagropaz ha sido un papel muy importante. Hemos tenido mucha participación, nos han dado la oportunidad de demostrarnos que somos mujeres capaces, que somos, podemos ser líderes. Y es que las diferentes actividades de tipo organizativo, familiar y social que vienen realizando las mujeres excombatientes les ha permitido volver a soñar y reconstruir sus vidas y la de sus seres queridos. Yo inicié desde que fundamos la cooperativa. Hice parte desde un principio de la directiva, yo fui la secretaria general cuando empezamos en el primer periodo. Ahora actualmente hago parte de la Junta de Vigilancia y trabajo con el proyecto de ganadería. Yo soy directiva del proyecto que está ejecutado ahorita al momento acá en la Hacienda La Herradura. Funda Utrahuilca ha sido un apoyo fundamental para estas mujeres, brindándoles diferentes capacitaciones que les permita asumir los nuevos roles y retos de la sociedad. Marzo, mes de contienda electoral para elegir el nuevo Congreso de Colombia. Conoce cómo el sector cooperativo viene trabajando con aportes en el campo político. Desde los distintos escenarios, como la Confederación de Cooperativas de Colombia, la Central de Integración Cooperativa y a nivel regional desde ASOCOP, se han generado espacios de disertación para la promoción y fortalecimiento del sector solidario con candidatos al Senado y Cámara. Hay un aporte importante en materia de cultura solidaria. O sea, ¿cómo podemos hacer del modelo solidario el mejor instrumento, el mejor aliado para la inclusión social, para la inclusión financiera? Y eso también pues implica que haya
un modelo de supervisión acorde a las necesidades de los distintos sectores. El trabajo con jóvenes, equidad de género, desarrollo tecnológico e innovación para el sector solidario, algunos de los aspectos que se quieren sean tenidos en cuenta por los nuevos congresistas. Estamos definitivamente en un momento histórico para nuestro país y para nuestra región, porque tenemos en nuestras manos la oportunidad de realizar grandes cambios. La cooperativa Utahuilca espera, pues, de estos nuevos gobernantes un compromiso total con nuestro modelo, con la defensa de nuestro modelo de economía solidaria, toda vez que es, en este momento es la mejor alternativa, pues, para darle solución a muchos de los problemas económicos y sociales que en este momento afectan nuestras comunidades. El sector solidario a nivel nacional tuvo la oportunidad de realizar un debate con los candidatos a la presidencia de Colombia, donde se discutieron elementos estratégicos para la economía solidaria. Asimismo, desde lo local, Utahuilca siempre ha sido y seguirá siendo un aliado estratégico para la ejecución de las políticas públicas tanto locales como nacionales, como aporte al desarrollo de los territorios. Todo lo que quiero recomendarles es que hay que elegir bien, pensar bien y estar seguro de por quién se va a votar para que nos representen muy bien, sobre todo a Utahuilca y al departamento, ¿no? Y la cooperativa es la mejor alternativa que existe para el pueblo. Los intereses bajos, los servicios que presta son excelentes, todas las cooperativas, y especialmente nuestra cooperativa Utahuilca, pero todas las cooperativas son las que ayudan al pueblo. La movilización de las organizaciones solidarias en alianza con el modelo sindical campesino, jóvenes e indígenas trabajando en sinergia para lograr incidencia social y política. Salimos a los paros y nos manifestamos, pero cuando es el momento de ir a la urna a votar, se nos olvidan todas esas reclamaciones que hemos hecho durante los 4 años o 3 años anteriores. Entonces, la invitación es que seamos coherentes con la necesidad real de nuestras regiones, que votemos por esos candidatos y por esas propuestas que realmente están apuntando a las necesidades para atender los problemas sociales y económicos. La institucionalización de la economía solidaria en todos los niveles del Estado para avanzar por un mejor país, el gran compromiso cooperativista. En este mes se celebra el Día Mundial del Teatro y en Dimensión Cooperativa hablamos de esta manifestación del arte. Miremos. El teatro es un movimiento cultural con trascendencia mundial, caracterizado por una puesta en escena de un grupo de artistas frente a un público de espectadores. Para conmemorar la fecha, Guillermo Gordillo Duzán, director, actor y escritor de artes escénicas en Neiva, nos dio su apreciación respecto a este importante género literario que está en decadencia. El teatro es uno de los caminos, como son las demás artes, que llega a humanizar al ser, a reencontrar al ser consigo mismo y esa dimensión social, natural y cosmogónica. Sin embargo, el teatro, como todas las artes, por su principio comunicador, cumple unas funciones. Esa función educativa, organizativa, esa función familiar inclusive, esa función política, esa función económica. Las funciones que cumplen las artes, todas en general, y en particular las escénicas como el teatro, la danza, los títeres, la narración es oral y escénica. En Neiva, los artistas que hacen teatro deben ocuparse también en otros oficios para sobrevivir. No hemos educado un público teatral en Neiva y en el Huila que cuando yo saque una obra al público se llenen las salas. La pandemia nos ha afectado en todo a todos. Además, cuando hemos tenido un sistema político que nos gobierna de una manera completamente desacertada, entonces hay un desequilibrio en todo, en el arte también, ¿sí? Algunos amigos pintores participaron en convocatorias internacionales y vendieron obras. En teatro no podíamos hacer eso, entonces nos tocó acercarnos a la cámara de videos, hacer una película, un cortometraje, hacer videos, ¿no es cierto? Y ahí estamos. Estamos buscando de que el teatro no muera. Las nuevas generaciones deben reivindicar la cultura de las artes escénicas. Hay un principio, amigos,
niños, jóvenes y viejos como yo también, que sentimos adentro de nosotros una energía que nos lleva a comunicar algo, eso que nosotros comunicamos en nuestra realidad. Aprendamos a leer ese mundo que nos rodea, aprendamos a leer ese contexto en que estamos y cómo nosotros podemos perfectamente aportar a ese proceso de desarrollo cultural y humano. Pero cuán importante, niños y jóvenes, es que ustedes busquen las artes, porque además dejan de ser esa plaga virus y se vuelven otra vez humanos. El maestro Guillo recordó a un amante de las artes que perteneció a la familia Funda Utrahuilca, Arquímedes Castro, Archie. Y muchos han viajado y otros están resistiendo el tiempo. Pero Archie no quiso quizás continuar en este plano y resolvió viajar y se hizo universal, porque eternamente perdurará en el alma de aquellos que caminamos con él hombro a hombro para poder cristalizar los sueños de las artes. Haz realidad tus metas con Utrahuilca. Conoce las nuevas campañas de la entidad. Borrón y Crédito Nuevo es una de las dos líneas promocionales que está impulsando la cooperativa actualmente. Está dirigida a personas naturales migradas de Colac a Utrahuilca con saldo de crédito vigente al 31 de octubre de 2021. La idea es que los asociados que vienen con créditos desde Colac pues pasen con esos créditos aquí a Utrahuilca de acuerdo al reglamento nuestro. Esos créditos están dirigidos para las personas naturales mayores de edad. Y no importa si van a recoger algún, si hayan pagado alguna parte de los créditos, lo importante es que recojan toda la cartera que tienen con Colac para que hagan un crédito nuevo con Utrahuilca. E inclusive también podemos ofrecerle dinero adicional si quieren recoger cartera externa o comprar cartera con otras entidades con el propósito pues de consolidar sus obligaciones. Se puede mejorar de pronto un poquito su capacidad de pago y su nivel económico también. La otra línea es la de crédito libre inversión, la cual puede ser destinada para la compra de electrodomésticos, mercado, vehículos o inversión de vivienda, por ejemplo. Para este primer trimestre del año, porque esta campaña sí va hasta el 30 de marzo, hasta el último día del mes de marzo, pues se estableció la campaña de libre inversión específicamente para asociados asalariados y pensionados con unas tasas súper, súper especiales. Esta cartera se puede utilizar para unificar deudas, para lo que necesite el asociado por ser de libre inversión y está vigente durante este primer trimestre del año. Para obtener mayor información sobre estas campañas, pueden visitar la página web www.utrahuilca.coop o llamar a la línea gratuita nacional 018000-930-105. El propósito principal que siempre ha tenido la cooperativa y que siempre nos ha caracterizado es ayudar a mejorar el nivel económico y social de nuestros asociados. Y una de las formas de hacerlo es a través de las líneas de crédito que nosotros ofrecemos. De esa manera, el asociado puede sufragar gastos muy importantes, gastos de educación, gastos de consumo, compra de electrodomésticos, pago de estudios y de otro tipo de eventos y de situaciones que presenta el asociado y que la cooperativa puede ayudarle a solucionar a través de las modalidades de crédito. Funda Utrahuilca realizó la primera convocatoria para conformar la selección Utrahuilca de fútbol de cara a los torneos departamentales y nacionales. Conozcamos cómo se desarrolló la jornada. Con la presencia de deportistas de los municipios de La Plata, Tesalia, Campo Alegre, Palermo, Rivera y Neiva, los entrenadores de los clubes utrahuilqueños, bajo la orientación del coordinador de deportes Luis Eduardo Pardo, planificaron, unificaron y articularon el trabajo que van a seguir realizando con los deportistas seleccionados para el equipo. Hoy han demostrado lo de ellos, cada uno de ellos le ha ido muy bien, teniendo en cuenta que la mayoría de clubes vienen de una para de casi 2 meses, desde el mes de finales de noviembre, diciembre, enero, y hoy hemos continuado con ellos, pero gracias a Dios todo va por muy buen camino. El compromiso de los entrenadores será mantener el ritmo de trabajo no solo de los seleccionados, sino también incentivar a todo su equipo en el fortalecimiento del mismo. Vamos esta semana a retomar entrenamiento, a hablar con los muchachos que quedaron en Palermo,
para que se den cuenta de lo que los que subieron hoy aquí, cómo les fue y qué viene por seguir mejorando. La jornada realizada en la cancha sintética del barrio Canaima permitió que se realizaran varios encuentros de fútbol, rotando jugadores en los equipos para que los entrenadores los vieran y lograran sacar la lista final. Pues la verdad me pareció muy, muy bueno esta experiencia que vimos hoy y pues, o sea, me gustó que hubieran sacado así como los de los pueblos y no siempre como los de acá en Aibán. Para mí estuvo súper chévere porque compartimos un partido muy reñido y a esperar a ver. El sueño de estos jóvenes es ser parte de la selección ultrabulqueña y saben que para ganarse en el puesto deben ser constantes y comprometidos al máximo. Porque para mí sería una experiencia que quiero cumplir y llegar a conseguir mis sueños y llegar a esta selección, es mi sueño. Que si queremos ser futbolistas tenemos que esforzarnos, tenemos que aislarnos de los que hacen las personas del común, nosotros tenemos que ser diferentes y meterle mucha disciplina a ese deporte. Y es que uno de los principales objetivos del proyecto es brindar la oportunidad a los jugadores talentosos de los municipios de ser vistos jugando en torneos nacionales para que puedan ser llamados por los equipos profesionales. Hemos llegado al final de Dimensión Cooperativa. Antes de despedirme, los dejo con una nueva reflexión a propósito del Día Mundial del Agua. Protejamos nuestras fuentes para el presente y el futuro. El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Hasta una próxima emisión.